A ver, ¿qué Messi, Lionel? Messi, ¿le pega? Messi entre tres meses. No le dejan pasar, boludo, mirá. 7-7 de Uruguay. ¡Qué libre está Lautaro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Messi, salto! Guachines, guachinas, gracias por estar ahí del otro lado. Les doy la bienvenida a un nuevo video. Y en el día de la fecha voy a reaccionar a Argentina versus Uruguay. Para los que no sepan, mi papá es uruguayo. Hace un ratito estuvimos hablando y mi papá me decía: mira, te firmo un empate porque Argentina la verdad que tiene un equipazo. Y aparte porque en la historia, por eliminatorias, Uruguay no le pudo ganar a Argentina. Sí le ganó por Copa América. Recuerdo la del 2011 que finalmente la gana Uruguay. Entonces mi viejo me dice: bueno, la verdad que el historial no nos acompaña, Argentina tiene un buen equipo y bueno, vamos a ver qué onda. Yo creo que vamos a ganar, lo siento pa, es así. Tenemos al mejor del mundo y fuera de broma, no, la escaloneta está pasando por un muy buen momento. Y bueno, pero son pálpitos. Vamos a ver cómo sea el partido, guachines. ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo cortó? Intercepta marca. Toca para el... No tiene eso. Y aquí arranca Messi. El Messi. Centro, pa. Venga González en diagonal. Lo vio. Viene para González. ¡Ay! ¡Ah! ¡Palo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Pero tiró el centro y entró. ¡Gol! O se desvió. Lo veo. Lo están abrazando a Lionel. ¡Es del lío! Pará, quiero ver la repe, boludo. En un partido complicado, ahí arrancó Messi. Argentina 1, le mete un cachetazo. De la mano de Messi. No, entra, claro, no hay desvío. Era una gran pelota, Nicolás González, que siempre pica. Siempre González no alcanza. No, es golazo del lío, boludo, golazo. Me encanta que Messi meta goles, boludo. De Messi al gol. Era de Messi a Nicolás González. Hermoso. Te amo, Lío. Te amo, Lionel. No, amigos, qué cachetada que metiste, pa. Y entró. Bien, bien. Arrancamos bien. ¿Qué pasa? ¡Ole! ¡Ole, boludo! 15 pases, man. Sigue lo Chelsea. ¡Ahí! ¡Ahí! Se la robaron. ¡Ahí! ¡Pele! ¡Lautaro! ¡Ah! ¡Qué bollando! ¡Pégale, pégale! ¡Gol! ¡Papá, golazo! ¡Gol! ¡Vamos de Paul, papá! ¿Por qué se viene haciendo fuck you? Me encanta. ¡Ay, amigos! No, te digo, estamos pasando por un excelente momento. Zafamos. De un par claras de Uruguay y ahora bueno, los goles que no se hacen en un arco se hacen en el otro, pa, grande, Pau, muy bien, boludo, bien Argento, pa, estamos bien, ya un 2-0 me gusta mucho más. Pobre mi papá, la verdad que estoy pensando en ese, que debe cortar las pelotas. Porque con un 1-0 se podía empatar ya con un 2. Qué bien la escaloneta, boludo. Igual hicimos como 20 pases seguidos. Es hermoso cómo juega la selección. Fútbol, champán. No salió limpio el pase de... ¡Ah, golazo! Me gusta. Messi, ¿le pega? No lo dejan pasar, boludo, mirá. 7-7 de Uruguay. ¡Ay, Messi! ¡Salto! ¡Gol! ¡Qué jugadón, amigos! No, incontrolables. Habían 7 de Uruguay rodeando a Messi. Abrieron para el costado y listo. Llenísimo de espacios por los costados. Qué lindo, amigos, qué lindo, la verdad. Salud, Lautarito. Más que nunca los corazones. Tomando una sopa. Por la emoción que el fútbol esta noche nos está regalando. Golazo, qué lindo, boludo, qué lindo. Gran jugada. Esto es fútbol champán, escaloneta champán. Es así. Argentina 3, Uruguay 0. Lautaro Martínez. Qué bien, va, qué bien. Pudo haber sido de los Chelsea en el primer desborde de Paul. Pudo haber sido de Nicolás González. Messi junto a todo. Tiempo cumplido. Messi. Ahí uno más. Sanguchito entre los dos. Consigue, va a cobrar. Y ya está. Señoras y señores.
el fútbol tira. Muy bien, boludo, escaloneta, champán, me encanta, boludo. Hay que levantarse y aplaudir, salgo de cámara, pero... Amigos, no, fuera de broma, hermoso, hermoso. Esperen que bajo el volumen. Ahora sí, les decía que la verdad es que arrancó el partido muy equilibrado. Uruguay tuvo las suyas. Pero bueno, tenemos al as del fútbol mundial, Leo, tirando un centro, una cachetada, una carambola, no sé qué. Entró y abrió el partido. Hermoso, hermoso. Así que bueno, lo siento por mi papá. Pobre, se debe querer matar porque ama a Uruguay. Y se comió tres, pero bueno, pasa así la vida. pero bueno, no, muy contento con el nivel de la selección. La verdad es que está pasando un gran momento. Se nota que hay otra energía en la cancha, en los jugadores, en la gente. Ovacionaron a Scaloni, bueno, a todo el mundo. Ahí pedían a Di María, ¿no? Hermoso, hermoso. Estos jugadores se lo merecen porque la vienen remando. Sobre todo Messi y Di María la vienen remando, amigos. Hace muchísimos años. Más de una década, bancándose por muchos momentos críticas, y hoy es momento de disfrutar, de celebrar, así que bueno, más que merecida toda esta alegría y este amor que están recibiendo. Así que bueno, guachines, guachinas, termino la reacción, nos estaremos viendo el jueves que viene, creo que juega Argentina de nuevo. Tengo un quilombo en la cabeza con tantas reacciones de terror, de música, de fútbol, gameplay, no sé, hay una banda y cosas en el canal. Me toca acomodar bien cómo viene la semana. Así que bueno, nos estaremos viendo la próxima reacción de fútbol. O si no, vayan a recorrer mi canal, que en un ratito seguro subo un video nuevo. Porque, como les digo, hay más de 500 videos en este canal. Muchísimo contenido para entretenerlos, para divertirlos, para invitarlos a pensar, a reflexionar, a pasar un buen momento. Y bueno, voy a terminar de hacer la digestión con mucha felicidad. Abrazo grande y hasta la próxima, gente, nos vimos.